¿Qué está hecho? De la tecnología que necesitas para apagarse. Nos aparece con la... No, bueno, Flor se tiene. Disculpa. Buenas tardes, amigos. Vamos a esperar medio minutito a que lleguen esas 1,000 personas que estoy esperando en este momento aquí en Estampas de Chihuahua. Ya mi mamá ya se persinó. Va a ver que sí. Erika Castro, bienvenida, eres la número 111. Vamos a esperar a que lleguen poquitos más, vamos a estar aquí un ratito transmitiendo desde los estudios de Dali Cam en Campesina City. Estamos que nos invitó Dalia a comer, ahorita después también de este en vivo y vamos a comer. Ya tiene las pizzas en el horno. En el horno. Y las caguamas bien heladas. Sí. Al cabo, si no puedo manejar de regreso, nos vamos en un taxi. Ay, Dios. O sea, que dije con este toma. Sí, dice a Dios en su juicio. ¿Verdad? Oye, son muy mal. ¿Cómo mira? ¿Cómo mira y cómo llega él? Aparte. Erika Castro, Chendo, que anda por aquí. Julián Alfonso, saluditos. Te saluda desde Navojoa. Ya tiene 116. Lorena Márquez, Samuel Ortega, Elis, te manda saludos desde Chile. Saludos. Desde Dallas, Ivette Jiménez. Saluditos. Marco Barrantes desde Costa Rica, pura vida en Costa Rica. María Eva Rivera, saluditos, también te manda saludos desde la comarca lagunera, desde Saltillo, Coahuila. Saludos, saludos, gracias. Y a gracias. Ver quién más va llegando. Vamos a esperarnos, ya nos esperamos medio minuto, cuarto de minuto. Y empezamos, porque esto se va a poner color de hormiga. Calle Boca, como dice Olguita Campos. Calle Boca. Gracias a todos, estamos transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua, que estamos en el norte de la República Mexicana. Y con un clima súper agradable. Hagan de cuenta que estamos como la ciudad de la eterna primavera. Como con la Cuernavaca, con un calor riquísimo, muy padre, muy. Creo que estamos a 38 grados, se me hace aquí en la ciudad de Chihuahua. Ya tenemos todo un fin de semana con bastante calor. Yo ayer me di hasta un chapuzón ahí en la plaza y aún así pues tenía calor. Manuel Martínez, saludos también a Manuel Martínez, a María Salazar hasta Houston. Rocío B también anda por aquí. Vamos allá, a ver que lleguemos de Pérez a los 200 para empezar. Van 142. Gracias. ¿Quién más? Celina Aro, saluditos, gracias. Qué muy guapa, Flor. Muchísimas era lo que le estaba gracias. Diciendo ahorita. Que está muy guapa y que no se hace nada. Tengo 6 años que la conozco y no se hace nada. Siquierita. Desde Georgia, también Loreniukis, te manda saludos. ¿De qué otras partes aquí del globo terráqueo nos mandan saludos? Así es, pura vida, como los que dicen en Costa Rica, es su frase preferida. Así es. Pura vida y harán bien. Álvaro, saluditos, bienvenido, gracias por estar aquí. Francisco Hinojosa dice que muy bonita florecita. Muchas gracias. Eso. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos que vamos, como dicen por ahí. Samuel Ortega, saluditos. Y aquí tengo los chicharrones, pero son de utilería, ¿eh? No se crean, sí. Porque pues ahorita me van a criticar que estoy a truene y truene este chicharrón. Le vamos a clavar el diente. No te sabes que está en calle, no se va a estar sin nada esto. Elenita. Voy a ir a aquí estamos, está, como ustedes ven, la invitada especial, Florecita. Y atrás de cámaras está Dalia. Saluditos. Chendo, que anda ahorita trayendo las guamas, los refrescos y... Mi mamá, Elenita, también anda por acá. Y aquí
aquí está apoyándome como siempre. 180. Manuel García, sí, ayer anduvo, ahí anduvo bailando. Cheque los en vivos de Musical Milagro y anduvo bailando con varias chamaconas. Y por ahí tengo yo algunos videos de él que voy a poner en el transcurso de la semana. Ahí andaba Manuel puesto con una camisa azul cielo, bien bonita, y me dijo que quería que le prestara los tenis azules tan llamativos que tengo. Dije, cuando quisiera. Desde Finlandia, Flor, te manda saludos, que regreses saluditos, a la plaza. Saluditos, al rato, al rato. Desde Aguascalientes, María Ángeles Sánchez Miranda. Desde Italia te manda saludos María Espano. Fíjate nomás, muy internacional. Marina García también te manda saludos. Elina Aro dice que sí, que ella sí lo vio a Manuelito. Desde Bogotá, Colombia, Susana Vargas también te manda saludos. Muchas gracias, saludos. Olga Rivera, saluditos, sí, así es. Sí, pero ya está descansando los domingos. Ya son 208. Bueno, lo que dije, lo que prometí. Pues muy buenas tardes, amigos, amigas, estamperos de corazón. Aquí esta tarde calurosa en la ciudad de Chihuahua. Estoy transmitiendo en vivo y a todo color desde aquí de la casa de Dalia, que nos está brindando su hospitalidad. Y tenemos como invitada a Florimelda Gutiérrez. Sí es. ¿Oriunda de dónde? ¿De Aldama, Chihuahua? De Aldama. De Aldama, Chihuahua. Aldama, Chihuahua está más o menos a media hora de aquí de la ciudad. Está, ¿qué? ¿Rumbo al oriente será? Yo creo que sí. Hagan de cuenta que es la Cuernavaca de Chihuahua. Porque hay muchos balnearios allá en Aldama, Chihuahua. Ahí pasa el río, hay bosque, hay alamedas. Y ahí de Tocho Morocho, pues de ahí fue donde nació Florecita. Ajá. Y hasta qué edad viviste tú en Aldama. En Aldama. Pues que serían hasta los 3-4 años. Ah, bien pequeñita. Chiquita, sí, chiquita de tiro. ¿Y por qué? No, mi familia está allá por parte de mi papá. ¿Y por qué se vinieron tan pronto? Pues divorcio, mi mamá por su lado y mi papá por el otro. Sí. Y ya te se vinieron para la ciudad de Chihuahua. Sí. Pues muy pequeña. Voy a tratar de mover poquito la cámara para que se le vea la cara a Flor, porque se voltea mucho ya con usted, sí, y la gente quiere verla también. Pablo Pai, saluditos hasta las Islas Canarias. Hasta allá se van los saludos. Los saludos. Entonces se vinieron muy pequeños de allá. Sí. Entonces tus papás se separaron, sí, y tú arrancaste para acá con tu mamá, así muy pequeña. Es, chica. ¿Tus papás todavía viven o ya no viven? No, ya fallecieron. Fallecieron. Sí. ¿Y cuántos hermanos tuviste? Somos 6. 6. ¿Todos viven? Todos viven. Gracias todavía, vivitos y coleando. ¿Y tú, de los 6, qué posición tienes? Soy la más chica. ¿Eres la más chica? La más chiquilla. Entonces, pues ya supiste cómo estuvo el teje y maneje en tu familia por tus hermanos. Así es. Ah, ok. ¿Pero tus hermanos viven en Aldama? ¿Tu familia? Tengo una. ¿En Aldama? Ella una se en quedó. Aldama, sí. Ella se quedó ahí. Uh-huh. Sí. Entonces, pues se puede decir que eres más bien aquí de la ciudad de Chihuahua. Así es. ¿Y aquí en la ciudad de Chihuahua dónde viviste? Aquí nomás en Chihuahua. ¿Pero en qué parte de la ciudad? Aquí en la colonia Insurgentes, allá para el lado del norte, por Riveras. Por Riveras. Ejido Campo. ¿En Ejido Campo viviste? Sí, también. Por allá. Ajá. ¿Y en qué escuela estuviste aquí en Chihuahua? Estuve en la escuela, se llama Eva Garrido Jaime. ¿En dónde queda esa? En la Insurgentes. ¿En la Insurgentes? En la Insurgentes, ahí. ¿Y qué tal tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntales a la no, gente. No, pues muy bonita niñez. Muy bonita, tanto cuando traían con las mangueras. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Mi mamá era muy brava. ¿Era muy brava tu mamá? Era muy brava. Pues ya sabemos, ¿verdad? ¿Tú eres brava o no eres brava? Cuando te sí, hacen enojar. Sí, ¿sí explotas? Sí. ¿No cuentas hasta 10? No. ¿Y entonces estuviste en la primaria esa? ¿Nada más la primaria? Sí, la primaria. ¿Secundaria ya no? No, ya no quise estudiar. ¿Ya no quisiste estudiar? No, tú eres muy burra para eso. ¿Sí, no te gustó la escuela?
Ya somos dos, no te preocupes. Oye, y a lo que voy es, te casaste muy joven. Sí, me casé con muy joven. Con el papá de tus hijos. Con uno de mis hijos, sí. Sí. Así es. ¿De qué edad te casaste, Flor? Me casé de 15 años. De 15 años. ¿Ya cumpliditos o apenas? Cumplidos. Así que en lugar de quinceañera fue bodorrio. No, o sea, cumplí mis 15 y me casé. Lo ¿Te casaste? Sí. Sí, pues es que tus hijos ya están grandes. Es no, que tu hijo, el mayor, ¿cuántos tiene? Ya 20, tiene 27. 27 y él, tienes tres hijos. Tres, sí. ¿Y el segundo? Ese tiene 24. ¿Y el más chico? 23. ¿Tan jovenazos todavía? Todavía. ¿Y tú también estás joven? Sí. ¿Eh? Esperemos que así sigamos, ¿no? ¿Y de tu niñez qué recuerdas? Algo así bonito, bonito que quieras compartir con tus fans, porque pues tienes muchos fans de todo el mundo. De mi niñez me gusta cuando pues nos juntamos todos en la esquina de la casa, como siempre uno busca las esquinas de las casas para jugar al lazo, al liguero, todo eso. Muy bonitos, que ahorita no se conocen, por cierto. Sí, y ahora es puro dale al teléfono, así ¿verdad? Es. Y convivir con la familia, por ejemplo, me gustaba mucho porque nosotros éramos de cada 8 días juntarnos con mi tía Shayo, que en paz descanse también, una de mis tías más queridas. Ella vivía en las granjas. Uh-huh. Y era de cada 8 días juntarnos todos los chavalillos y las primas mayores y mis tías, ¿verdad? Todas haciendo comida, no soy yo, no es de comidas que hacían. La pasaba muy a gusto. ¿Tuviste, puede decirse que tuviste una niñez, a pesar de que tus papás estaban separados, así tuviste es. Una niñez bonita? Sí. De bonitos sí, recuerdos. Sí, bastante, sí. ¿Y noviera? Pues ah, no mucho, no. ¿Y eso, hombre? No, eso sí no se me dio mucho. ¿Por qué? No, yo era más de chirota, más andar en los juegos, en todo eso, que andaban los noviazgos. En los noviazgos, ¿no? Y luego pues te matrimoniaste pues muy aparte joven, ¿no? Sí, casi no, muy chica, mucho. Que, pues, no tuve mucho vuelo. Dale vuelo en la no. ¿Y cuánto duraste con el papá de tus hijos? Con él duré 3 años. No, más 3 años. Sí, 3 años. Y ya, terminó. Sí. ¿Y después duraste soltera? Sí, duré soltera, después me casé con el papá de mis otros hijos. Ajá. Y ya con él duré 10 años y la relación se terminó y sucesivamente. Entonces, tuviste dos relaciones, digo, formales, con los, en los cuales tuviste mis hijos. Mis hijos. Y entonces con uno 3 años y con el otro 10. Ajá. Y después soltera y algunas así relaciones es. Efímeras. Así es. ¿Eh? Ok. Uh-huh. Y al nacer tus hijos, ¿alguna cosa bonita que les quieras compartir a la gente de tus 3 hijos? Bueno, pues al nacer. Pero que si ya luego no se le hacen los ojos así, ¿eh? No, pues yo digo que, pues como toda mujer, ¿verdad? Nacer nuestros hijos, pues ¿qué más? Es lo mejor que le puede uno suceder. Uh-huh. Lo más bonito, tener uno a sus hijos. A sus hijos, de tus 3 hijos, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se llevan ellos? Bien, gracias a Dios, se llevan bien. Tienen sus peleitas ahí de vez en cuando, pero siempre están ahí. ¿Y también ellos se casaron jóvenes? Sí, el más chiquillo fue el primero que se me casó. ¿Se te fue, se voló? Sí, se me casó de 16 años. Muy joven. Muy joven también. El mediano se me casó ya de 18. Y el grande, pues ya se me casó viejo. Ya. Bueno, pues fue el más listo de todos, ¿no? Sí. Oye, y cuéntanos algo, ¿qué recuerdas tú de tu mamá? De mi mamá, pues recuerdo muchas cosas de ella, es muy trabajadora, era muy trabajadora mi mamá. Ella era una persona de las que se levantan a las 5 de la mañana, regaba su patio, sus plantas. Siempre andaba muy activa, siempre. Fue muy activa. Sí, siempre fue muy ¿Y activa. ¿Y hace mucho que Dios la recogió? Sí, ya, ¿sí? Ya hace 20-tantos años. Okay. Yo tenía 21 años cuando ella falleció. Estaba muy joven. ¿Y de tu papá qué recuerdos tienes? De mi papá, pues la verdad yo tengo muy pocos. Yo lo vi escaso 2 veces. Dos veces. En lo que me
contraste de vida. Después de que lo conocí. No supiste ya de él. Ni él ya falleció. Sí. Sí, falleció. Pero no tuviste proximidad con él. No, no tuve así mucho, no. ¿Y algo, dos veces nomás. ¿Y algo que te haya quedado de que no hayas tenido ese acercamiento con él? No, fíjese que no. ¿No hubo nada? No. Ni para bien ni para mal. No, yo tuve un padrastro y esa persona, mi papá, pues siempre fue mi papá. ¿Tu padrastro? Mi padrastro, sí. Zacarías Vélez. Él se llamaba Zacarías Vélez. Y para mí él siempre fue lo mejor. Lo mejor. Sí. Fue un buen padre, sí. Un buen ejemplo y buen... Así es. Contigo y con todos tus hermanos. Sí, siempre. ¿Y no tuviste medios hermanos con tu papá? Sí, la verdad sí tengo muchos medios hermanos. Sí, era medio vago. Sí, bastante. Y pero no tienes relación con ellos. Pues sí los saludo cuando los veo. Sí los saludo. Pero sí tengo muchos medios hermanos mayores que yo y menores que yo. ¿Y nietos cuántos? De nietos ahorita tengo ya cuatro. ¿Cuatro? Bueno, voy por el cuarto. ¿Y qué tal? ¿Qué puedes decir de tus nietos? No, pues olvídese. Son mis ojos. Sí. Mi niña, son mis ojos. Y mi gordo también. Uh-huh. Y el que viene en camino, ya viene en un camino también, ya. Ya mero. Oye, ¿es allí donde vives en tu casa? ¿Cuántos años tienes viviendo ahí en tu casa? Allí ya tengo viviendo como 16 años, creo. ¿Esos terrenos los compraron, los dieron o cómo fue que se dieron esos terrenos en la colonia 11 de febrero? No, los vendieron. ¿Los vendieron? Terrenos, sí, de hecho yo compré esa casa. ¿Ya estaba la casa? Ya estaba hecha la casa. Yo pensaba que la habías construido con el tiempo. No, ya estaba. Ya estaba la casa. Sí. Y pues allí en aquel entonces estaba muy despoblado, ¿no? Que sí estaba bastante. Despoblado. Teníamos unos que otros vecinos así, y ya ahorita ya vecinos por todos lados. Por todos lados, igual los servicios llegaron mucho después, ¿no? Sí, mucho después. El servicio de drenaje, ¿cuánto tienes con tu servicio de drenaje? Del drenaje, ¿qué tendremos? El drenaje será como... casi 2 años, yo creo. 3 años, 2 años, ¿verdad? Sí, más o menos. Entonces era una colonia que era lejos de la ciudad y con falta de servicios. Ajá, sí. Que poco a poquito ya se han estado metiendo todo, sí. Y algo retirada, igual sí. Para los servicios del transporte urbano. Pues ahorita ya el transporte urbano ya ahorita está más desplazado, ya hay más, hasta ya. Entrar más a las colonias y todo eso. Y cuando ibas a bailar a la plaza, que te ibas en el camión, ¿cuánto hacían en el camión para llegar a la plaza? Se tardaba bastantito, porque como sale una colonia, se mete a la otra, y luego pues ahí sabe, parada, pues no hombre, llegaba casi una a la hora. Sí, sí, más de la hora, ¿eh? Sí. Más o menos. Ajá. Bueno, pues lo que la gente quiere saber, ¿desde qué edad te empezaste a bailar? Eso es lo principal. Yo, de la edad que empecé a bailar, yo creo que yo empecé a bailar desde muy niña, porque mi mamá nos bailaba en las fiestas de las familias, ya que sean 15 años, que bautizos y que todo eso. Mi mamá era muy bailadora, mi mamá le gustaba mucho el baile y ella nos agarraba y nos zarandeaba ahí a todas, hasta las primas bailaban mi mamá. Sí, era muy buena. Muy bailadora. A ver, permíteme. Ahí, para poner el link del canal de Flor, no se puede poner... porque va a pasar lo mismo que la vez pasada, que hay un spam. Ahorita, cuando lleguemos a ese punto, vamos a dar el nombre del canal y ya para que ustedes se suscriban, porque si empezamos a poner mucho el link, va a pasar lo que la vez pasada. De repente, aquí la plataforma es medio caprichosa y puede dañarle a otra vez el canal y pues volver a empezar de cero. Entonces, vamos a esperarnos tantito. Estoy haciendo un preámbulo para llegar a eso, para que ustedes conozcan pues más el ser humano que es Flor, y ya vamos llegando a lo del canal, vamos llegando a lo del baile, ¿verdad? Y vamos a llegar a las preguntas que ustedes quieran hacer. Pero por el momento no podemos poner el link. El encargo, si alguien pone el link, pues por ahí alguna de las moderadoras o moderadores me hagan el favor de borrar. Bueno, así entonces, así dices que era, tu mamá era bien bailadora. Era muy bailadora, mi mamá era muy alegre. Mi mamá, en cuanto se levantaba, lo mismo que hacía era poner la música.
las consolas aquellas que había que vendían en Gonte y en donde que eran de discos de discos grandes, de esos de 130 de cómo es de no pues acá no, dale, no, ella ya no le tocó de cuántas revoluciones eran a ver alguien ahí que me auxilie en era de 30 y 45 de 30 y de 45 eran yo sé, sí, acetato, ¿no? Acetato, ¿verdad? Uh-huh. Y eran unas consolas, ¿verdad? Y me imagino que Rigo Tobar y todos, ¿qué música le gustaba a tu mamá? Mi mamá era cumbiera. ¿Cumbiera? Sí. Y le encantaban las cumbias de mi mamá. ¿Y si iba a bailar tu mamá alguna par, salones? ¿A salones? No, mi mamá era más bien de fiestas de familia, de fiestas de las vecinas, que... Ah, que ya bautizaron a fulanita y que vámonos. Uh-huh. Y que ya se va a casar la prima, vámonos. Eran de mucho ambiente toda uh-huh. la familia. Sí, okay. Sí, de mucho. ¿Y tú qué te acuerdas la primera vez que fuiste a bailar a algún salón? La primera vez que fui a bailar a un salón, sí, fue en... ese salón todavía existe, se llama El Pistoleros, antes se llamaba El Juventud. Gustavo, disculpe que lo interrumpa. Dionei Hernández, saluditos para Dalia Gus y su mamá Shendo, para su mamá. Shendo, saluditos, qué hermosa mi mujer, dice. Eso es todo, ¿eh? Gracias, mi amor, te amo. No sé por qué a mí no me están saliendo. Sí, es que a mí me salió, pero no quería interrumpir mucho. Sí, pero haz de cuenta que me está saliendo todavía lo Dionei tiene toda la razón, tiene una hermosa mujer. Me está saliendo nomás lo de Pablo Páez, es lo último. Que se quedó arriba de Dionei, pero no quería interrumpir mucho. Sí, es que se me quedó como... A ver. Es que ponían mucho el... Pablo Paz está muy arriba. Sí, porque es lo último que tengo yo, fíjate. Uh-huh. Y no me sale nada. Bueno. Perdón, ¿cuál fue El Pistoleros? ¿Que se llamaba antes? Se llamaba El Juventud. El Juventud. ¿Cuántos años tenías tú cuando empezaste a bailar ahí? Allí ya tenía que como, pues casi los 18. 18, sí. A bailar. Ya tenías a... Ya tenía a mi niño. A tu niño. Sí, ya está yo separada del papá. ¿Y quién te cuidaba el niño para que te fueras? Tu mamá. Ah, pero nos cobraba. Ah, les cobraba. Que se van a bailar, pero sí, a mí me dejan chivo. Sí, mi mamá no era de las que, ahí está el niño y ya me voy. No, señorita, te va a costar. Sí, aquí me deja. Y ahí fue la primera vez que fuiste y ya empezaste a seguir a bailar. Sí, ahí en ese salón iba a bailar, no, estaba más chavalita. ¿Y otros salones que hayas ido, pero de soltera? Ah, pues aquí al Moctezuma. Al Moctezuma. Aquí nos veníamos yo y mi hermana, nos veníamos al Moctezuma a bailar también. ¿Y a qué otros ibas? No, nomás esos. Estaba chavala. ¿Y era cuando vivías en la colonia Insurgentes? Ahí vivía con mi mamá. Con tu mamá, entonces a la salida... ¿Agarrar taxi o ride? Sí, no, pues taxi, porque como nos acoplábamos bien mi hermana y las amiguitas que andábamos ahí, pues todas nos acoplamos, éramos como unas 4 o 5, y pues nos acoplamos y pagamos taxi. ¿Y recuerdas, si es que te acuerdas, qué cumbias empezas a bailar de esa época? Los Caminantes, eran Los Rehenes, ¿qué más? En aquel tiempo también estaba Bronco. Bronco. Todavía. Los Bukis. Sí. Sergio el Bailador. Sí. Y todo. Los Tobuí. Sí. Fíjate, voy a ver si reinicio porque se quedó. ¿Se le quedó atrás? Sí, el último es de este Pablo y no puedo leer los comentarios. Pero, déjame. No, porque antes de leer tú. No, déjame ver si. Bueno, entonces empezaba a bailar y todo eso. A los papás de tus hijos, bueno, el segundo, ¿lo conoces en algún baile o...? Sí, en un salón. En un baile. Sí. Se flecharon. Él lo van a tocar. Se flecharon y... Sí, así es. Ahí. Ah, ok. Y ya de ahí. Ahí fue donde ya caíste con el segundo, el papá de tus hijos. Sí. ¿Y qué relación tienes tú con los papás de tus hijos? Pues bien, 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 sí, me llevo bien, no hay nada ahí, o sea,
ahorita es para mis hijos y hasta ahí nada más. Hasta ahí. Sí. Ellos su vida y, sí, ellos, y tú tu vida y, y ellos deciden su aprecio y su cariño. Uh-huh. Muy bien. Bueno, vamos llegando poco a poquito a lo de los bailes. Después pues ya fuiste a la Plaza de Armas a bailar con la pareja que tenías en ese momento. Uh-huh. De hecho hay un video que con el cual se dieron a conocer que yo grabé, que es uh-huh. con Palillos Chinos, sí, que ya tiene 30 millones de reproducciones en Facebook. Y de ahí, para arriba, empezaron. Yo pienso que, mira, nomás de acordarme, me pongo chinito porque yo creo que en este momento, hasta el día de hoy, no hay unos bailadores que tengan un video de 30 millones de reproducciones aquí en Chihuahua, ni el más famoso actualmente, o el más nombrado, o los más nobles. Entonces, si en su momento, tanto para ti, para la persona que era tu pareja, como para mí, no nos cayó el 20 de la magnitud que era que tuviera en aquel entonces tantas reproducciones, y que por este momento lleve 30 millones de reproducciones, ¿verdad? Fuimos muy chamaqueados. Eso. Muy chamaqueados y fuimos, pues no le dimos así la importancia que debería haber habido en su momento, ¿verdad? Pues ya lo pasado, pasado. Así es. Ya lo nuevo es lo de hoy, pero sí, gracias a eso, pues ahorita tú eres muy conocida. Así es. Ahorita se ven en los comentarios, ¿verdad? Gente de Italia, gente de Costa Rica, de Brasil. ¿Mande? Y pues se ve ahorita el aprecio que te tienen, porque hay 500 y cacho de personas viendo. Ya había habido anteriormente aquí con Dalia algunas pláticas que habías tenido con su canal. Yo ya había estado aquí contigo algunas veces, habíamos convivido. Y a lo que voy es que yo no quise tener una plática así en vivo, una entrevista, como le quieran llamar, porque pienso yo, y no sé si estoy equivocado, de que lo mejor después de un evento, de lo que, por ejemplo, lo que pasaste tú, pues hay que tener cierta seriedad, cierto respeto, igual que pase un duelo, haya sido como haya terminado la situación, tener, porque es que yo conviví aquí contigo y todo, y jamás, ¿por qué? Porque ambas partes, como quiera, yo conviví, son amistades de las dos partes conmigo, y creo que ya ahorita ya era el momento, ¿verdad? Como tú, de regresar, te tomaste tu tiempo, uh-huh. ¿verdad? Tu espacio. Así es. Maduraste tu relación. Uh-huh. ¿Y qué dijiste? Vamos a regresar con todo. Claro. Yo lo que quería de Betiche está diciendo que es muy bella. Ah, dice mi mamá que es muy bella, muy muchas bonita. Gracias. Muy guapa. Está hablando contigo y todo, y tiene una propiedad, pero. Ándale. Ya lo dijo Elenita, ¿eh? ¿Qué tal? Pues, ¿qué dijiste? Es el momento. Sí, de hecho, sí. Es el momento. ¿Por qué? Pues yo creo que ya es tiempo, porque queremos darnos nuestro espacio también como pareja. Uh-huh. Y darnos a conocer. Uh-huh. ¿Van ustedes a algunas partes a bailar? Sí, vamos. Hemos ido al salón que está aquí en la Nueva España. Uh-huh. Ahí nos gusta ir. ¿Y si se acerca gente a saludarte? A sí, gente que te haya conocido antes. Sí. Y te dice, Florecita, qué gusto. Ajá. Verte, ¿vale? No, sí. Y tu esposo, ¿qué te dice? Porque se acerca gente, porque por deber que eres popular. Porque pues él ya sabía. Sí, ya sabía. Sí, él ya sabía. Ya sabe cómo está el paquete de sí. cómo eres y que tienes tus seguidores, tienes tus fans. Así es. Y que pero algo te tiene que decir. Ah, no, eso sí, es muy celoso, no le gusta que me saluden de beso. Eso. Bueno, mujeres sí. Hombres no. Uh-huh. Ese Isabel sí. Andrade se ve muy nerviosa, Flor. No, está muy relajada. No,
No, no. Está muy fíjate que estaba muy relajada porque antes de empezar, yo llegué, pues llegamos muy acalorados y platicamos bastante. Estamos agarrando aire. Sí, bueno, platicamos y yo lo hice no de llegar así como el Borras a hacer la plática para tener cierta mesura y cierta tranquilidad. Pero no. A lo mejor estoy más nervioso yo. Todos tranquilos. Dice que se no va a comer chicharrones. No, porque después dicen que... Que estás ronando. Come. Ándale, Florecita, tú unos nachos. Un traguito de vino. Sí, porque al ir a esos lugares, pues va gente que ya te conoce en los bailes. Uh-huh. Y te ve. Y te puede saludar, te puede... Así es. Y si ustedes tienen sus reglas, tienen sus sesos de que, por ejemplo, no les gusta que los hombres te den un besito, que te salen de beso o algo. Sí. Pues bueno, ustedes sabrán sus reglas, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal la bailada? Hoy en día, de cero a diez, ¿cómo está la bailada con Dione? Ahí la llevamos. Ahí va ya. Sí, ya se me suelta más. ¿Tenía que? O sea, él trae sus pasos, ¿verdad? Él trae sus pasos porque él baila bien. Pero, pues, él quiere aprender a bailar de vuelta. Y la verdad que se está soltando. Ya se está soltando. Sí, bastantito se así está que soltando. Próximamente. Así que agárrense porque vamos a aparecer pirinolas. Ah, ya, que iba a mencionar nombres de virales, pero mejor no. Porque nos metemos en bronca, ¿verdad? Agárrense porque viene Flor y Dione vienen con todo. Sí. Así es. ¿Y por qué? Y bueno, dices tú que ya decidieron... abrirse más, ya maduraron su relación. Así es. Y tu canal. ¿Qué planes tienes tú para tu canal? ¿Qué esperas de tu canal? Bueno, pues espero seguir siendo hasta ahorita, como he estado anterior, ¿verdad? Con mucha gente que... Y salir adelante y sacar más videos, más bailes, más, pues ¿qué es lo que le gusta a uno? El baile. Pero también cosas cotidianas. Ah, cosas, no, sí. ¿Verdad? Cosas de la casa, lo que sea. O sea, en la casa sobra trabajo. Oye, después de que estaba viendo el video con Dalia, está muy bonita tu casa ahora. ¿Se le hace? Sí. Sí, era se porque de color le pintamos. Algo le cambiaste, pero sí está bonita tu casa. Bueno, yo he estado algunas veces ahí. Ajá. Y se veía muy... espaciosa. Muy espaciosa. Algo... Pues cambiaste el color de la pared, sí, o algo. Sí, pintamos. Ah, ok. Pintamos la casa. Y hay que antes tener un color así como muy opaquito, como, uh-huh, como café, como gris, algo así, sí, muy opaco. Pues ahora lo cambié a un color verde como que es ese color. Pistache. Algo así, con un colorcito así. Uh-huh. Ajá. ¿Y en la mañana pones lonche o no pones lonche? Sí. ¿Y las tortillas días, de harina? Sí, todos los días. ¿Las compras en la tienda no, o las haces todos los días hago. ¿Cuánto haces de tortillas de harina? Kilo. Todos los días. Todos los días un kilo. Un kilo de tortillas para echar lonche y para la noche. Para que nos quede para el día para almorzar. Se queda mi hijo, almorzar, comer y cenar. ¿Y a qué horas se va él? ¿A qué horas despachas a tu pareja? Él sale a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. 6:30. Uh-huh. Vamos a hacer eso un poquito más tardecito. Y a esa hora se va a ir a trabajar. Uh-huh. ¿Y regresa? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Sí. Muy bien. ¿Y cuál es la comida favorita de los dos que les guste? A él le gusta mucho la ensalada. Uh-huh. La ensalada y la salchicha guisada. Mucho le gusta la salchicha con tomate, cebolla y chile. ¿Y lo que no les guste de comida? Pues no sé, él come todo. Sí, ¿no batallaron para acoplarse para la comida? Ah, un poquito batallillo, porque es un poquito medio con la comida, ¿no? O sea, que sí come, pero no así que ya como me gusta, no. Pero sí. Pero poco a poquito entró largo. No, tiene que. No, pues está bien, ¿verdad? Cuando hay amor, tiene que. Hay que aguantar vara, ¿verdad? Y luego, pues lo de la comida es lo de menos. Uh-huh.
¿verdad? Hay otras situaciones que dices tú, no, pues eso sí está difícil, sí, que yo ceda o que tú cedas, o bueno, vamos a tratar, pero pues la comida como quiere. Así es. Sí. La gente pregunta que cuándo van a bailar, a la plaza o a alguno de esos lugares pues más en la públicos. Plaza a lo mejor al rato vamos. Uh-huh. Ya luego que él se sienta un poquito más seguro. Uh-huh. Porque no creas, si la vergüencita todavía en la cámara. Uh-huh. Todavía como que es medio timidón, pero pues se le va a ir quitando, se le va a ir quitando. Se le tiene que quitar, ¿verdad? Sí. A todos se nos quita. Uh-huh. ¿Quién iba a pensar yo que iba a estar aquí pelando el diente? Allá está mi mamá, pero muy atenta, Elenita. Entonces, ¿tienes esos planes para tu canal de bailes, de cosas cotidianas? Así es. Entonces, ¿cómo se llama tu canal? Se llama Flor la de Chihuahua. Flor de la Chihuahua, la pueden buscar ahí en YouTube. Así es. Y ya subiste algunos videitos cortos. Sí. No sé cuántas personas... ¿Cuántas llevará Chendo? ¿Cuántas personas llevará en su canal? Ajá, no sé. A ver, chécame, por favor. Porque pues las reglas que tiene ahorita la plataforma es que sean mínimo 1,000 seguidores, suscriptores, uh-huh, y tener 4,000 horas de videos. Poco a poquito, ya llegando a los 1,000, teniendo de todo eso, y ya empiezas a tener en vivos y ya empiezas a tener tus horas. ¿Cuántas tenés? Me salen 597. Entonces, si, usted, bien rápido, ¿qué si ustedes no se han suscrito al canal de Florecita, suscríbanse. Flor, la de Chihuahua. El anterior, pues, no tuvo mucho futuro porque duró unas horas. Uh-huh. Por lo que les estaba platicando yo del spam. De repente, pues, aquí la plataforma... si nos ponemos nosotros los moños, pues también la plataforma más. Entonces, para que se suscriban allá al canal de Flor, a ver si hay algunas preguntas. Voy a reiniciar mi teléfono porque se quedó ahí como, a ver si ya. No, solo que ya se suscribió al canal. Ya se me actualizó. Blanca Arciniega hasta Parral, Chihuahua, Walter Campos, que anda por aquí. ¿Quién más anda? Estoy en los anuncios. Edith Salme dice que quiere que vaya a bailar Flor a la Plaza Armas. Ya dijo que próximamente, que es cuestión nada más de poco a poquito irse soltando. A ver si alguien tiene algunas preguntas que quiera hacer aquí en el en vivo que tenemos aquí. A ver, vamos a ver quién más. Ay, Nubia Celeste. Guadalupe Parra también dice que quiere que vayas a la plaza de armas. Al rato por allá vamos a andar bailando. Así es. Que la receta de las tortillas de harina, pues al rato también. También al rato era. Un guisadito. Ya que entre el frío, pues tu estufa de leña, ¿toda la tienes? Tu estufa de leña. Toda bien. Unos panecitos así entre las brasas. Antojados. ¿Quién más? Ahí compartí. Y hasta ahí ya no ya nadie lo comparte, por favor. Ya ahí está el link de la página del canal de Florecita. Lupe Parra dice que como ella no hay dos. Muchas gracias. A ver si lo puede usted, Gustavo, poner el link. Que si es tu cabello o te lo pintaste. No es mi cabello. No. Pero en los videos sí sales con tu cabello, ¿no? Ah, no, sí. En los videos que ha publicado, sí sale tu cabello, sí, ¿verdad? Sí. Lo traes rubio, ¿verdad? Sí. A ver si puedes fijar ese comentario, Gustavo. ¿Cuál? El de que puse el de link, para que ya nadie lo comparta y lo vea. Ahí está. Si está fijado el comentario, ahí está el link. Nada más para que de ahí se vayan a suscribirse al canal de Flor, para ya no compartirlo y que ya no se volvió a trabar aquí. Ya me quedé nomás en que en las recetas de las tortillas ya no me sale. Válgame más. Usted.
De Edith Salmi, a ver qué otras preguntas, a ver si hay otra pregunta. Dice Jessica, se ve muy delgada Flor. Fíjese que dé consejos para estar así como ella. Enamorada. Ahorita tu esposa está así. ¡Ay! Esa pregunta ni se pregunta. María Torres, gracias. Dice que ya se suscribió y ya volvió otra vez. Fíjate aquí, que gracias. En uno de los comentarios de que estuviste con Dalia, pusieron ahí de que estabas gorda. Uh-huh. Y yo te vi en el video y yo dije, no. Y ahorita que la ve, pues no. Dije yo. Es que a veces las cámaras. No, la envidia. Las cámaras. No. Que le habían preguntado cuántos años tiene. ¿De cuántos años tienes, Flor? Yo tengo 45. 45 años, bien vividitos. Gracias a Dios. Dice María Florecita, gracias por hacer tu canal. Muchas bendiciones para toda tu familia. Muchísimas gracias. Sí, se me trabó, fíjate, claro. Sí. Dice Maluluz Kitchen, no es cierto, yo soy enamorada y estoy llenita de amor. Esa es otra cosa. Esa es otra. Susana, yo que se vea hermosa, no tenga vergüenza, sale en videos y muestra, suéltate y te queremos desde Argentina, saludos. Así es. ¿De dónde más están viendo aquí la transmisión? Rodina enamorada, por muy buena receta. Así es. Enamorada y sin deudas en Coppel. ¿Cuál es el canal de Sobre Flor? Todo. Ahí, ¿cuál es el canal de Flor? Ahí está fijado en lo de azul arriba. En el primer comentario lo fijó Gustavo. Ahí pueden entrar y se pueden suscribir y luego ya pueden volver otra vez aquí al Bernadette, que es la mejor bailarina de México. Bernadette, muchísimas gracias Bernadette. Gracias. Linda Sá ya se suscribió. Delia González desde las Islas Canarias. Saluditos. Hasta las Islas. Pues díganle cómo le dicen a ella de cosas bonitas. Porque la vez que he vivido yo a ver allá gente que va a bailar y está de fea. Bueno, y luego. ¿No? Tampoco no está muy fea. Hay de todo, mamá. No, yo. Pobrecitas, pero la que pasa es que se quedó encantada con Florecita. Sí, está encantada. Está muy guapa. Gloria Solís, saluditos también. Ojalá que vaya a bailar a la plaza. Luli Ortiz también anda por aquí. Pero como ella, alguna persona como ella, yendo a bailar a la plaza bien arreglada, pues que va. Eso. Por ejemplo, las que van allí, yo por lo que las veo. Pobrecita. Bueno, mamá, va de todo, mamá. Pues sí. Digo, pues bailan con ellas, ahí se la pasan bien, pero yo me imagino, pero yo las veo que pues no están muy, yo no. Dice Rodrigo Quintana, que no te dejes influenciar por personas amarranavajas. Así es. Pues sí. A lo que voy es que ya en los años que tenemos aquí en el dengue este, ¿verdad? Como les dije, en un principio fuimos muy chamaqueados, y no lo digo por mí, lo digo en general por todos. Y ya pues últimamente, pues ya muchas cosas nos resbalan y ya tenemos cierto criterio, ¿verdad? Sí. Cada quien tiene su lugar y cada quien está en el lugar que quiso. Así es. ¿Quién más anda por ahí? Elvia Dame, saludito, ya se suscribió. Malulu, sí. Dice Guadalupe Estrada que el día que vayas a bailar a la plaza ni va a lavar ni va a hacer nada por estar viendo que vayas a la plaza. Flora Verónica Castro Torres, qué hermosa florecita, como es adentro es afuera. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Saluditos. Silvia Pérez, saluditos, gracias. Y a lo que voy, que yo, por ejemplo, con Flor, que pues tengo amistad con ella y que platicamos mucho, vivimos la pandemia, ¿verdad? Que no teníamos contenido y todo eso, y ya nos acoplábamos y nos íbamos a la puerta de Chihuahua, que nos íbamos a Santulalia, cuando estuvieron enfermitos, también estuvimos ahí. Y pues todo eso fue algo de acercamiento, ¿verdad?
dicen que la pandemia, pues, es que después de la pandemia nos dejó así, pero también pues nos dejó cierta acercamiento, cierta amistad, buenos recuerdos. No nos vemos seguido porque todos tenemos compromisos, tenemos, igual ella pues empezó su relación y pues entregarte a tu relación al 100%, ¿verdad? Y como les digo, hubo la oportunidad de hacerle esta plática meses anteriores. Igual hay otra persona ahí en la plaza que ayer precisamente me dijo que si tenía una plática o algo, que también pasó algo similar. Y ya esta persona se acercó conmigo y dije, adelante. Mas sin embargo, yo tampoco no quise yo con reciente hacer eso porque pues no es mi estilo, no es mi este. Es mejor verla ahorita a ella plena, verla contenta. Y a ver una situación de tristeza o de sacada de onda o el sentimiento o de que coraje, haya, sí. O de coraje o el sentimiento que hayas tenido en ese momento, porque pues, siempre cuando hay una situación así hay un sentimiento aquí. Ya lo sacaste. Así es. Y eres feliz como una lombriz. Ah, está rica, sí. Eso es todo. Sí. Laura Moreno, que si utiliza alguna crema para la cara. No. Aquí es muy bonita esa. Pues nomás la del Real. La crema del Real, ¿verdad? Por ahí está fijado ya el canal de Flor. Suscríbanse. Laura Moreno. Hay Laura Moreno, allá también. También, nuestro saluditos. Dice Zuli Corina, disculpa Flor, pero ya no vayas a la plaza. Allí no apoyan a nadie, más que no sea su familia, nadie. Bueno, pues yo sí apoyo. Yo ahorita, por ejemplo, estoy apoyando a Carmela. Ella ya abrió su canal. Yo sé que tarde o temprano, pues ella va a volar. Pero yo, por lo menos, yo en lo personal, sí apoyo a Carmela. Le doy videos, le doy consejos. Hay otra persona que no tiene canal, que también ahí es viral, que también ya se acercó, adelante. Hay personas que se acercan, o sea, pues es que donde quiera va a haber problemas, va a haber malas situaciones. Y la cosa es que todos salgamos ganando. Así es. ¿Verdad? La cosa es que todos salgamos ganando. El sol sale para todos. El sol sale para todos, que todos salgamos ganando en esta situación. Por ejemplo, ahorita yo estoy apoyando a Flor. El momento que ella me necesite, te lo digo, estamos a la orden. Y pues es que así se maneja esto. Así es. Nadie es monedita de oro pues, para caerles, ¿verdad? Hay gente que también, a lo mejor yo también, pues les caigo mal o hablan de mí. Pero pues mientras tengamos nuestra conciencia tranquila, vamos a llegar lejos, porque nadie de los que estamos ahorita metidos aquí en estas cosas de que somos conocidos por el baile, que somos conocidos por la plaza, nadie nos imaginábamos que íbamos a ser personas públicas. Así es. De la noche a la mañana. Entonces, yo te felicito a ti que tomaste tu tiempo para valorarte, para cimentar tu relación que tienes actualmente, ¿verdad? Y para volver con todo. Así, ¿verdad? Es. Eso es lo bonito. ¿Alguna otra pregunta? Felicia me dice, lo pasado, pasado está. Así es. Vive el presente y vive hoy, porque a veces no se sabe si habrá mañana. Pues creo que, Zuli, pues yo creo que eso pues se los debe decir a ellos. Ahorita estamos hablando de Flor. Flor no quiere decir que vayas a ir todos los domingos o que vayas a estar ahí, simplemente si la gente, tú por complacer a la gente, si te dicen que vayas al pistolero, pues puedes ir al pistolero, si te invitan a alguna parte, pues te invitan a alguna parte. Dice Guadalupe para Gustavo, sí apoya, y buenísimo para grabar, felicitaciones Gus, me encanta mirar tus videos. Gracias, pues sigo ahí, pongo ahí el relajo, ahí hago bailar hasta las hormigas yo. Y desenvuelto, ¿verdad? Mucha gente piensa que gana uno los millones y todo. Créanme que hay veces que hay videos que no se les saca un peso
porque tienen derechos de autor. El que viene ganando es, venimos trabajando para la gente que crea música, y hay veces que hay videos que sí, pues sí, sí dejan de música o algo, pero así estamos. Así estamos, en una balanza. Nos gusta lo que hacemos, regresan como tú, porque te gusta, o sea, así sí, sí te gusta el baile y porque la gente te lo está pidiendo. Así es. ¿Verdad? No, fíjate, ¿cuánto tienes un año sin...? Bueno, has venido esporádicamente aquí con Dalia, ¿verdad? Pero tienes un año sin andar ahora, así como digo yo, en el dengue, para arriba y para abajo. Y la gente te recuerda y no te ha olvidado, y eso es muy bonito. No, y aparte que cuando venía conmigo, la gente pedía que abrieras el canal. Sí, ya ves que cierto. Muchas veces pedía que abrieras el canal, y es por eso que la animé, porque no creas. Sí batallé con Flor para que abriera el canal. Pero sí, ya lo animamos y vamos todo para adelante. Así y a es. Seguirnos apoyando. Así es. A ver, dice que... Maricela Rodríguez, muchas gracias al equipo de Estampas de Chihuahua por ayudar y compartir contenido de Carmelita y ahora con Flor. Saludos desde Texas. Sí. Saluditos, claro que sí. Por cierto, un saludo a Carmela, si me está viendo. Ya regresó de su gira artística, pero ayer regresó, ¿por qué creen? Llegó bien resfriada. Pero resfriada a morir, dice. Así que espero que se componga estos días, pues, para que vaya a... ¿Y tú qué piensas? Bueno, no vamos a dar nombres, pero ¿qué piensas tú de los nuevos bailadores que andan en apogeo, de que habla la gente, los que se han hecho virales? ¿Qué te gusta? ¿Crees que sí es para tanto que se hayan hecho virales por su arte? ¿O qué crees que haya sido? No, pues yo creo que cada quien trae su ritmo, y si la gente los acepta como son, pues da... Qué bueno, así debe ser. A la gente le gusta. Nada más que no despeguen los pies de la tierra, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque de repente queremos volar. Queremos volar y la caída, el fregazo está fuerte. Eso sí. Peggy Patterson, pero aquí estoy en mi canal también. Cuando guste, yo sé que me extrañan ahí, pero pues aquí estoy. Muchísimas gracias. Sí, les digo que ya hay una persona ahí que también quiere hacer su canal y todo eso, y ayer le dije que sí. Ahí van a saber ustedes noticias. Ya me imagino quién, creo que se han de imaginar quién, y pues ahí lo vamos a apoyar, a hacerle videos, o sea... Al cabo, pues ahí el día que voy a hacer videos, saco 10, 15 videos. No todos se publican, pero ahí se comparten. Como le digo, a Carmela la estamos apoyando. A estos chicos, a los cuchiguapos, también ahí algunos andan buenos bailadores. Y pues poco a poquito, la cosa es que todos ganemos, y no es esto, sino que todos seamos, vayamos, hagamos lo que queremos y que seamos contentos, o sea, que estemos contentos, lo que nos gusta. Dice Miguela, Estampas, Flor, cuídense mucho, bendiciones, y puro para adelante, Flor, para atrás, ni para impulsar, hasta la próxima. Así es, muchas gracias, bendiciones. Janet, saluditos, amiga, qué milagro. A ver, alguien más que ande por aquí. Igual, pues, o sea... Tú con la familia García y todo eso, aunque últimamente pues no has tenido conexión con ellos, tú estás bien con ellos. Sí, no, yo no quedé mal, ¿verdad? No. Estás bien con ellos, las veces que fuiste a su casa estuvo todo bien. Uh-huh. Entonces, no. Dice Clara Mora, como Florecito, todavía no he visto ninguna chica bailando tan bien. Y no se verá. Aquí no ves a la compañera de Pedrito, el bailador de Pedrito. Pues sí, ahí andaba Marielena ayer. Ahí andaba Marielena bailando. Y se hace que muestre sus tacones. A ver, ¿qué tacones trae? ¿De qué número? Sus pies son del número 3, ¿verdad? Los zapatos. Sí, ahí está. Un taconzote, sí, ya se los vi. Ahí está ya. Vamos a acomodar otra vez aquí.
¿Cuántos centímetros se dan tus tacones? Porque eres chaparrita. Sí, no, estos son chiquitos. Estos son como de unos, ¿qué serán? Como unos 12, yo creo. ¿Tan chiquitos del 12? Sí. Pero tus zapatos con los que vas a bailar... Son 16. Es 16 centímetros. Sí, son grandes. Sí. Bien altos. Así está el tacón. Sí, ya lo vi. Sí. Y con esos vas a bailar y ya te ayudé. Hace mucho que te había preguntado, ¿verdad? Que para nada, ¿verdad? Te molesta. No. No, 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 yo ando a gusto. Pero en la casa sí andas un no, piso. No, en la casa sí, bueno, en la casa ando. No, hombre, tengo unos tenis que me encantan. Ya están viejísimos, pero ando tan a gusto con ellos. A gusto, esos tenis yo creo que tienen conmigo como unos, ¿qué será? Como unos 5 años. Y a gusto, ¿no? A gusto, sí. Dice Blanca, si niega Gustavo, dale una mordida a lo que tienes ahí, creo que son botanitas. Es que me da pena porque después me ventanean. Ay, Dios mío, mucha pena va a sentir. Abrazos a la bella Elenita, le están mandando a ustedes. Están todos detrás de cámaras, Elenita. Pero ahorita sale Elenita en un video. ¿Que si usas alguna faja? A veces, sí. Yo sé de quién me conocería. ¿Qué tipo de fajas o marca? No, es ¿qué? Colombiana. ¿Fajas colombianas? Sí, algo así. Sí. ¿Y a gusto? A gusto. ¿No sientes incómodo? Sofocada, todo eso no. No, no voy a gusto. Es faja colombiana, es para la que preguntó. Sí. Te está pasando el tip. Dice Flora Verónica Castro Torres, mi admiración, Florecita. Yo con tacón del número 2 doy el azotón. Ay, no, pues sí. Muchas gracias. ¿Y si cambia mucho Flor con el tacón? No, sí. Porque yo le he visto... Sin tacón. Y al natural y todo. O sea, es guapa. Pero sí, te ves muy chaparrita sin tacón. Sí. No, pues, ¿cómo no? Si mido unos 50. ¿Unos 50? Por ahí así, como unos 50. Sí. Unos 40 y tanto. Le ando pegándole unos 50. ¿La chaparrita? Sí. Sí, el día que fui a su casa a volver a hacer el video, andaba con guarache y digo, Flor, por favor, ponte tacones. Por favor, le digo. Próximamente, ahí va a poner ahí, ahí les avisamos el día que vaya a ir, tengan paciencia. Dice Carlos Fernando, ¿qué? Bueno, Florero. Florecita desde Bogotá, Colombia, también te queremos. Gracias, saludos. El día que vaya Flora a la plaza voy a poner el título. Que tiemblen las banquetas, que la diva ya llegó. ¿Qué tal? Ahí les trae, dice, que vivamos las hasta tacones. Yo voy a ver. Ah, dale. ¿Qué tal? Ahí está fijado el canal de Flor para que se suscriban. Ya hay algunos videitos. Y próximamente pues va a subir más. ¿Y Aldama no has ido a bailar? No, ya tenemos mucho que no vamos. Y que estamos diciendo el otro que sí, vamos a ir ahí al bosque. Sí, queremos ir al bosque a bailar. Dicen que se pone padre, ¿verdad? Sí, se pone suave. Y ahorita con el calor y ya con una cervecita y todo, y a gusto. Como si no le debiéramos a Coppel, ¿verdad? Ándese que el día siguiente andamos pidiendo para pagar. Calla boca. A Flor desde Oscar Omar Ortiz Garbis, desde Colombia. Saludos. Gaby Arely y la tía Ruby, saluditos. Vero Espinosa, por aquí andan. Gracias a las moderadoras y moderadores que me están apoyando con el apoyo aquí en el chat. Y pues sí, se te extraña, la verdad, sí. Pues hay bastantes bailadores que por una o por otra razón, a veces hasta por malentendidos o por conversaciones de terceras personas, pues ya dejaron de ir, y pues sí, hay gente que sí se le echa de menos. A veces la situación es que muchas veces llegan nuevos bailadores y a veces pienso yo que ahí se sienten desplazados o algo, pero pues yo digo que cada quien tiene su lugar. Así es. Yo por eso el día que vaya a ser, yo voy a ir a ver. Ok,
Muy bien. Y sin ningún compromiso de nada. Male Saldaña, saluditos. Yo no tengo a... ¡Ay, Elenita! ¡Saluditos! Lorca Alciniega, saluditos. Y que no vas a embarellarme a mí con que te encargo eso, te encargo lo otro que me dice. Y yo no voy a hacer nada. Bueno. Voy a ir a apoyar nomás una vez y ya voy y veo y se acabó. Muy bien. Ros Corona dice que ya que ojalá y subas mucho contenido. Rubicelia Ángeles, también saluditos. Saludos, saludos. Desde Uruguay, Luján López, bienvenida. ¿Quién más anda por ahí? A ver, dale. Laura Martínez, saludos, hermosa Elenita. Males a... Ok. Sí, a usted. Pues no sé quién será. Dice Clary Mora. Los poquitos que van ahí nomás me... Clarín Mora. Me sacan el ordenador y ahí que. Cuando vuelva Florecita a la plaza será otra vez viral. La queso. Besitos desde Tenerife, las Islas Canarias. Eso sí es cierto. Sí, 140. ¿Qué? Y ahorita después del en vivo vamos a tener una comidita aquí, unas pizzas y todo. Y ahorita ya ahí va a estar ya Elenita Cuadro. Ajá. 600. Y tu ataque de ataque, hermanito, hijo. ¿Para qué son, mamá? Ándale, Flor, tú también no me hagas sentir mal. Mira que... Acabamos el diente. ¿Tú quieres, mamá? Dice Nancy González Cortés, Florecita, saludos desde Bucaramanga, Colombia. Está muy hermosa, Florecita. Muchas gracias, saludos. Ya se me está subiendo. Sí, buenas tardes, saludos desde Nuevo México. Ya se me está subiendo el vino. Se le está subiendo la vino. Ay, San Ramón, ponme un tapón. Porque piensa Gustavo en su mamá. No hablar de más. Oye, ¿cómo está haciendo calor, verdad? La flaca también anda por aquí, gracias. Anthony no está en este momento, pero de seguro que va a ver la transmisión más al ratito. Sí, ahorita llega, Anthony anda en el centro con el dentista. Y pues nos da mucho gusto por todos los comentarios, mira. Muchos. Aquí se refleja muchos. Tu madurez y se refleja la madurez de tus seguidores. Uh-huh. ¿Verdad? De que están ellos junto contigo de aquí para adelante. Y eso es muy bonito. Y eso quiere decir que te diste tu tiempo y tu lugar y tu espacio. Así es. Entonces, eso es muy bonito. Ya mira, me anden con cosas, va a decir. Y el juego rojo viene la... luego sí. Entonces, te felicito, porque eso refleja, pues, que estás bien, que están bien. Sí. Tú y tu pareja, sí, que están bien, tu esposo, que están bien, y que hay amor. Sobre todo. Que hay amor, que hay respeto, y como dije yo, y tienen ustedes sus reglas, su visión a futuro, bien nivelada. Uh-huh. ¿Eh? Y sobre todo que su pareja en esos momentos que abrió el canal, la está apoyando. La está apoyando. Sí, la está apoyando en esa parte. Es. Y es muy importante, Florecita, el apoyo de tu pareja en estos dengues, como dice Gustavo. Sí, cierto. Es muy importante porque es un gran apoyo tenerlo ahí a un lado y que de perdido, si no está ahí contigo, de perdido que detrás de cámara siempre te esté apoyando. Sí. Eso sí. Y igual que te diga, saliste muy bien, saliste, a igual que te digan, no, la regaste, o algo. Es un crecimiento. Para arriba, sí. Es un crecimiento. No todos los videos, ajá, no todos los en vivos tiene uno mucho éxito. Hay veces, ajá, que uno pone un video y dice esto, híjole, este me va a ir súper bien, va a haber muy bonitos comentarios y nada. Ajá. De hecho, yo le hablé con ella eso. Sí. Le dije, cuando abrió el canal, le dije, Florecita, nada más que así como va a haber bonitos comentarios, de repente te van a atacar. Sí. Le digo, necesitas ser madura tú para no enfrascarte en malos comentarios, porque ahí se te va a ver la verdadera Florecita. Y la humildad. Y la humildad. Porque si te pones a enfrascarte, igual si son anónimos, gente que no sabes ni quién es o algo. Sí, no tiene caso. Desgastarse por gente que no sabes ni quién es. Eso sí. Tú desgástate por alguien que digas tú, no, Dalia,
Gloria, Martita, cualquiera de tu familia, pues que vamos hablando, por qué dijiste esto, por qué el otro, arreglamos las cosas y ya. Pero pues de alguien que realmente no saben ni quién es, ni de dónde no, viene, ni nada. Pues es que hay gente que así les gusta vivir. ¿Verdad? Les gusta criticar. Criticar, no somos perfectos. Exacto. Que no te vaya a quitar el sueño una mala crítica, un mal comentario, ni a ti, ni a tu esposo, porque no tiene caso desgastarse. Ya estuvimos muy chamaqueados. Y pues desde hoy, cámbiate el nombre. En lugar de Flor, te vas a llamar Conchita Gutiérrez. Conchita Gutiérrez. Vas a entrar al mundo de las conchas y de los conchos. Aquí hay algo que siempre hay una controversia en esto. Dice Margarita Gardea, hola, felicidades para Flor, pero con respeto le comento, diga que es su pareja, no es su esposo, al menos que ya se les que se hayan casado, pero no incomodar con mi comentario. No incomoda con su comentario, pero aquí en México, no sé dónde sea usted, pero de aquí ya cuando vives con una persona, ya es tu esposo, esté o no esté un papel firmado, desde el momento que ya tienes, estás viviendo con ella, hay un respeto entre los dos, ya es tu esposo. Así es. Entonces, al menos yo lo digo porque yo tengo 9 años con Chendo y no nos hemos casado, pero para mí es mi esposo. Claro. Pero no incomoda, es nada más. Es que es como viven en otro lugar, ¿verdad? Su pareja, su novio, su... Igual, a ti te gusta llamarle mi esposo, pues, sí. Es cosa de ustedes dos. Y pues sí, es mi esposo. Porque pues a veces puede ser que sea mi esposa, mi amiga o mi amante. Pues como el mío de todos. Pero ahora, mi viejo es de todos, mi esposo, mi amigo, mi amante. Es que hay muchos términos: amigo, novios, pareja con derecho. Ajá. Es un universo de cosas, ¿verdad? Sí, y cada quien, ¿verdad? Pero como dijo Dalia, no tiene que existir un papel para decir es mi esposo. Y a lo mejor en un futuro puede que haya un papel. A lo mejor, sí, puede haber. Pero, por ejemplo, ahorita lo más maduro, si tienes tú poco con él, pues lo más maduro es seguirse conociendo, creciendo. Sí, así es. Muy bonitos comentarios, ¿eh? Sí, tienes muy bonitos comentarios. Sí, es lo que le estoy diciendo a la gente, que aquí se ve, se refleja la madurez que tuvo y su ausencia llenó todo eso que podía ser polémica. Sí. Sí, la verdad que sí, la verdad que la que conocemos, los que conocemos a Florecita, sabemos que ahorita con este cambio, ahora que estás con tu pareja, se te ve más segura de ti misma, se te ves muy bien, tu apariencia también muy, muy bonita. Yo sé que esa es la seguridad que te da tu pareja. Así es. Te ves muy bien y se te fríe. ¿Qué tal para la manejada con el carro? Muy bien. ¿Desde qué edad manejas? Yo creo que yo manejo desde la edad de 11 años. Sí, pero manejas bien recio, ¿verdad? Porque una vez que te arrancaste tú en el carro, dije, ¡ave María Purísima! Dios los agarre confesados, ¿sabes qué? Aquí hay un comentario, Macaria da. Hola, buenas tardes, señora Florecita, gusto de verla. Y qué bueno que dice que trae faja, que se mira muy bien y formada, y no trae guajes colgando como otros. Guadalupe Parra dice, el papel no vale, yo fui novia de mi esposo 3 horas y ya vamos a cumplir 35 años. ¿Qué tal? Gracias a Dios. Qué bueno. Gracias y bendiciones, ¿verdad? Hasta Honduras. Que siga así su matrimonio por muchos, muchos años más. Muy bonitos comentarios también, saludando y muy bonitos comentarios. ¿Cuánto llevamos ya de tiempo? Tiene una hora, más de la hora. Nada más que falta un like, o sea, si tiene muy poquitos likes. Sí, tiene muy poquitos likes. Bueno, faltan like, amigos.
Vayan y a ver quién se ya se suscribió, si no estaban suscritos al canal de Flor. Suscríbanse también al canal de Dalia, Dali Cam, que también se puede decir mi marido. Sí, también. Claro. De hecho, en la época de mi mamá era mi marido o mi viejo. Ajá, sí. Oye, en mi época también, porque yo a mi viejo siempre digo mi viejo, si se fija. Sí. Cuando platicamos siempre mi viejo, y sí. Es de todo, como uno quiera. No, como uno quiera nombrarlos, mi esposo, pasa mi nada. Marido. Dice Margarita, ¿qué opine? ¿Qué opine doña Elenita? No, porque empieza a sudar Gustavo. Ahorita que tengamos el en vivo con Dalia. Sí, que tiene ahí. Invitada especial Elenita. Claro que sí. ¿Qué? Invitada especial, ahorita... No, si se quedó picas porque las chamaconas de Gloria y Martita iban a tocar la guitarra y todo el miércoles pasado. Y no la pude traer. Vale. Porque yo tenía cita con el dentista y me iba a ver muy apurado. Y ahorita cuando le dije, nos vamos ahí, pero mira, luego se le quitó el sueño y todo. Y es que se la pasa muy suave, ¿verdad, mamá? Sí. Digo, yo no ni toco la guitarra ni canto, soy más desarreglada que la nada. Es más, ni las conozco, las señoras, las conocí así nomás. Pero como son bien platicadoras y bien así, bien suaves, pues... Se acopla uno. Y luego somos todos de la misma edad, ¿verdad, Elenita? Sí, todos, sí. Todos somos de la misma edad. Jovencita. Por eso yo soy bien jovencita. Claro, claro, Elenita. Fue pues mi mamá y le dijo a Lalo, mi hermano, fíjate que fui allá con unas amigas de Gustavo, todas de mi misma edad. Sí, me dijo. ¿De dónde las conseguiste? ¿Dónde eran o qué? No, le dije, todas de la misma edad, mía. Ay, dijo, pues qué suerte tú. ¿Eh? Hay nomás con 50 años de diferencia, ¿verdad, mamá? Luz Medina Hernández, ahí está el link arriba fijado para el canal de Florecita, para que ahí entre, dele ahí, push. ¿Cuándo cumples años tú? ¿Qué día cumples? Ahí entra el canal. Ah, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, ¿verdad? Sí. Se iba a llamar Inocencia. Sí. El 28 de diciembre y yo. Yo también en diciembre nací. El 25. El 25 de diciembre. Pero tuviste muy mala suerte porque siempre el 28, para hacerte fiesta ahí en la plaza, siempre el 28 de diciembre hacía mucho frío y no había baile, ¿verdad? Sí. Y una vez te los invité a los tacos ahí de la calle Aldama, que fuimos, que fue también la tía Sheva y fue Betito Mazapán, ¿verdad? Sí. Y luego después fuimos los invité al... Jalisciense. Al Jalisciense, también ahí estuvimos en el Jalisciense. Dice Jarsi Vela, me suscribo al canal de Flor, nada más. Ok, muchas sí, gracias. Nada más, suscríbase ahí, hombre. Gracias, Margarita Gardea. Antonio, ya había dicho que si usas fajas. Si usa fajas, pasa la receta. Yo por eso me puse de este lado. Nomás no puedo dejar de cenar, hombre. Digo, no voy a cenar y me acuesto. Y estoy agarrando el sueño. Cuando me da el hambre, pues ya me levanto. Dice Carlos Fernando, ya me suscribí desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias. ¿Cuántos van? Si le puedes ahí, a ver cuántos suscriptores lleva. 640 suscriptores lleva ya, qué bueno. Esperemos que de aquí a mañana o pasado ya llegues a los 1000 y empieces a subir más contenido y luego ya empezar poquito a poquito a apoyarte y todo lo que convenga. Así es. Lulio Ortiz, que te vaya bien, que acabes pronto. Bueno, pues muchas gracias a todos por tus bonitos comentarios. De verdad, no, la palabra no es que me quedo asombrado, yo ya lo esperaba de ustedes, pero muy agradecido porque el chat se mantuvo como todos los chats, que los en vivos que manejo, o sea, que trato de que se mantengan limpios, que no haya controversia, que no haya polémica, que sea algo relajado. No falta por ahí el arrocito negro, ¿verdad?
Pero pues bueno, a lo mejor pueda que tengan razón, a lo mejor pueda que no. Pero mientras son peras o son manzanas, les agradezco así de corazón que ustedes reflejen esta madurez aquí en el chat. Y sobre todo, el cariño que se ve que le tienen a Flor y que valió la pena la espera, ¿no? Así es. Amelia, muchas gracias. Manuel Martínez, Rosa Cuba, Erika Castro. ¿Quién más? Pues todos los que están Vero aquí. Espinosa. Vero Espinosa, Olguita Campos, Julio Ortiz, que ya se fue a alzar. Y pues todos, muchísimas gracias. Gracias, Flor. Pues este ratito no es una entrevista, es una plática. Uh-huh. Y sobre todo, una plática de tu, pues, algo de tu pasado. De tu niñez, de eso, pues para que vieran por qué eres así. Uh-huh. Y de tu presente, qué es lo que importa. Ahorita ya el pasado ya se quedó. En el pasado se nos quedan así cosas es. Buenas, cosas malas, cosas que ya ni se quiere uno acordar. Y que cada quien agarre su camino y que les vaya. Y que nos bendiga a todos. A todos, exactamente. Lo vivido, uh-huh. Ahí está. Y pues muchas gracias, Flor. Sí, fíjate, no, en el puro cuerpo de. Fíjate, también aparte ya no estás actuando ni nada. También está muy buena. Sí, ¿verdad? Ah, ¿qué tal? Ya te dijeron buena, ¿eh? Ah, eso me. Sí, estoy buena yo. Sí, Dios me libre. Es que me agaché. Gracias, Elenita. Gracias, muchas por gracias, pues muchas gracias a todos, sí, amigos. No sé qué, muchas gracias. Tengo una lonjota ya. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Flor, por la confianza de abrir tu corazón. Sí. Espero se suscriban muchos. Te deseo lo mejor. Gracias, vamos a brindar, pues. Vamos a brindar porque te vaya súper bien. Claro que sí. Tengo buena mano, ¿eh? Mm-hmm. Saludcita. Saludcita para amigos. Ana también. Y gracias a todos y sobre todo gracias a Dios por estos momentos que compartimos con todos ustedes. Así es. Y que Dios les dé mucha salud, mucha prosperidad. Mucho amor, no nomás estar acá como uno, perdón, viendo como el chinito, mirando. Y pues ya saben, amigos, gracias, Flor Gutiérrez. Gracias. Mi nombre es Gustavo Valdés. Y ya saben, amigos, enamórense de Chihuahua. Que yo sé lo que les digo. Y acuérdense que aquí en Chihuahua el chile chilaca está a $8.80. Gracias y nos vemos al ratito en Dali Camp.